Amigos, hoy vamos para Manisa. Acompáñenos en esta nueva aventura junto con mi turco. Así que veamos qué nos depara el futuro. Hola, queridos amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que usted se encuentre, que Dios los bendiga. Hoy tenemos una nueva experiencia. Hoy quisimos salir con Mohamed, ya que aprovechamos este hermoso día y estamos aquí en un lugar que se llama Manisa. Así que no se pierda este video que va a estar súper interesante. Me siento como las novelas turcas. No sé si ustedes han visto, pero yo soy fan de una novela que se llama El Sultán Suleiman. A mí me fascina. Y Manisa es uno de los lugares donde lo mencionan bastante, bastante en esta telenovela. Así que aquí estamos. Mohamed está buscando el autobús porque nos adentramos ya a esta nueva experiencia de conocer este lugar que se llama Manisa. Acompáñanos. Y les recordamos que tienen que suscribirse, activar la campanita y no se olvide de ver nuestros videos. Dios les bendiga, los queremos bastante. Miren esta pequeña decoración con piedrecitas pintadas, qué bonito. Vamos a recorrer un poquito y conocer un poquito de esta historia de este hermoso lugar llamado Manisa. También recuerdo mucho que en la telenovela se decía de que Manisa era el lugar donde venían los príncipes de la corona, es decir, los príncipes de... así se le llamaba príncipes, la verdad eran hijos de los sultanes. En este caso Manisa era el lugar adecuado para que ellos, como quien dice, forjaran su carácter y aprendieran a gobernar el país para ser futuros sultanes. Vamos a conocer un poquito de esta historia. Mohamed va allí porque estamos buscando otro autobús que nos llevará al lugar donde nos vamos. Y aquí vamos en el autobús, vamos conociendo porque realmente nosotros es la primera vez que venimos, entonces queremos apreciar un poquito también las calles, que son excelentes, son muy lindas, muy bonitas, muy cuidadas. Realmente Manisa me encantó. Amigos, si supieran la odisea de hoy, andábamos medio perdidos en el autobús, no conocíamos. Mohamed nunca ha venido aquí, a pesar de ser turco y vivir no tan lejos de Manisa. Él nunca había venido aquí la primera vez y yo pues la primera vez también, y andábamos medio perdidos ya, pero ya estamos aquí. Tenemos que subir una gran colina, pero lo importante es de que, como le dije a Mohamed, pues preguntando si llega a Roma, y así hicimos. Aquí entre todos los las personas que venían en el autobús, pues ya nos indicaron y nos toca subir una gran cuesta, si supieran. Entonces esta es una aventura nueva y yo le digo a Mohamed que hay que aprovechar todo, el sol, incluso el calor, porque está súper caliente. Miren, aquí lo que tenemos que subir allí, y después tenemos que subir hasta por allá donde está la banderita. Entonces, acompáñenos, vamos a ver qué tal nos va en este camino. Hay algo que me gusta bastante aquí, es de que Manisa es un lugar súper grande. Yo pensé que era un lugar pequeño, como un pueblito, ¿no? Está súper habitado, hay muchos edificios, hay bastantes comercios aquí, el comercio es súper grande. Y me estaba diciendo Mohamed que aquí es un lugar donde se siembra, o sea, se cultiva mucha uva. Aquí es como quien dice un lugar especial para la uva. Eso dijo Mohamed. Entonces, estamos conociendo. Venimos algo fatigados, que ya sacamos la lengua de caminar. Pero es una aventura y hay que aprovecharla, es bonita. Y pues, compartiendo con ustedes también, ¿verdad? Que les decía de que aquí está lleno de edificios en el centro, pero ya, si ustedes se dan cuenta, aquí ya es puras montañas. Entonces aquí empezamos como las montañas y qué bonito, porque vamos a respirar un poquito de aire fresco. Una vista panorámica de lo que es Manisa. Estamos lejos, realmente nos tardamos para llegar aquí. Y ahorita allá va mi turco y vamos a ir hasta donde está lo que es la bandera. Pero sí nos ha tocado duro.
Bueno, es importante también hacer ejercicio, le digo yo a Mohamed, que como nosotros venimos en autobús, cuando nos toca caminar, y es bonito, realmente a mí me gusta caminar porque también es saludable para el cuerpo, aunque hay súper demasiado calor, pero lo que está ayudando bastante es que está haciendo bastante aire, entonces el aire como que ayuda para que no se sienta tanto calor. Así que ya vamos a llegar y seguimos contándoles un poquito. Ejercicio para el cuerpo, para no perder la línea. Miren la entrada de este lugar, es que lindo. El aire que se respira acá es súper agradable. Ay, si escuchan ustedes mi respiración, es porque casi se me sale la lengua en el camino, porque pues caminamos mucho. Pero ya llegamos al fin. Yo creo que bajamos un kilo de estar caminando. Por lo menos nos vamos a poner en línea. Vamos a encontrar nuevamente la línea haciendo ejercicio. Miren que ya llegamos aquí después de caminar mucho. Y estamos aquí en un pequeño restaurante. No vamos a comer todavía porque en la casa comimos antes de salir. Pero ahorita vamos a tomar algo porque había mucho sol. Había mucho aire, pero el sol es sofocante y queremos hidratarnos un poquito, así que vamos a tomar un poquito algo saludable. Bueno, Mohamed, algo saludable, porque él está tomando últimamente, tal vez para bajar de peso, no lo sé, pero está tomando mucha agua. Y yo pues yo voy a tomar, como lo que siempre tomo, es una soda de limón, que me gusta mucho. Así que vamos a estar un poquito aquí a respirar un poquito de aire acondicionado y después pues seguimos nuestro camino para darles a conocer a ustedes esta nueva experiencia, esta nueva aventura, esta nueva vivencia. Aquí está Mohamed, miren, está todo. Mohamed está... Ya mucho cansado. Amigos, mucho cansado. Ya bajó un kilo, ya está en menos tumble porque ya esta subida grande creo que bajamos un poquito. Sí, bajamos, amor. Ya te miras más delgado ahora. Ya está cansado. Ya está más esbelto yo. Pues espero que sí. Ay, me traje este vestido que... Este vestido es cómodo. Es solo que no tiene una manguita, pero no es tan escotado. Está todo tapado por detrás. Así que así andamos caminando y con tacones. Yo me vine con tacones. Se me ocurre venir con tacones. Pensé que quedaba en el pueblo. ¿Qué si no? Pero me siento relajada. Así que acompáñenos. Ya nos trajeron ahorita. Miren el tambo de agua que va a tomar Mohamed. Es un tambo grande de agua. Está tomando bastante agua y me está dando agua también para que tome. Después me va a dar ganas de ir al toilet. Y pues yo una soda de limón. Estas sodas de limón aquí son pues son típicas aquí. Muchas personas la toman y uno se puede llevar la botellita también. Pero vamos a tomar algo. Voy a tomar el agua primero, después voy a tomar mi soda que me da. Así que echémosle duro a lo que es la bebida. Aquí nos quedamos, fíjense que nos íbamos a ir a darle el tours, pero después pensamos en quedarnos mejor porque el ambiente está súper agradable y vamos a comer algo, mejor vamos a comer de una vez porque ya es la 1:00 p.m. y pues comimos en la mañana, desayunamos con Mohamed, pero desayunamos poquito, entonces estamos esperando la comida. Ahorita pedimos pollo, cada uno pidió pollo diferente y yo pedí pollo a la mexicana, dice, vamos a ver qué tal. Me emocioné porque decía salsa picante y decía también que traía supuestamente frijoles mexicanos. Vamos a ver qué tal que nos trae. Pues después de decidirnos, decidimos comer algo rico. Miren, supuestamente esta es una comida mexicana. No quiero ser criticona, pero bueno, dar una crítica constructiva. No, realmente no tiene sabor mexicano. La salsa está picante, pero es una salsa como que enlatada. Pero está rico, está rico. Está más rico la comida de Mohamed, que es un pollo a la plancha. Eso está bien rico, ya lo probé. A mí me gusta siempre pellizcar la comida de Mohamed. Ahí está mi turco. Ahí está el panito. El agüita que dejé aquí. Y ya me pasé aquí frente a él porque siempre trato de comerle la comida. Así que, buen provecho si ustedes están comiendo también. Los dejamos. Okay. Le digo yo a Mohamed que algo curioso.
aquí al restaurante, ustedes se dan cuenta, aquí hay muchas mesas vacías y aquí está bien rico, hay aire acondicionado. Afuera hay otro comedor grande, grande, y está repleto. La gente está ahí. Le digo a Mohamed, ¿por qué si ahí hay mucho calor afuera? Porque no hay aire acondicionado, porque la gente no viene aquí. Miren aquí, está automáticamente vacía. Solo dos, creo que dos mesas están llenas. Y afuera está llenísimo. Y hay sol, hay mucho calor y no hay aire acondicionado. Me dice Mohamed, la razón. ¿Quieren saber cuál es la razón? La razón es de que aquí adentro no pueden fumar y afuera sí. Entonces todos los, la mayoría de turcos fuman y todos están hallando que son fumadores. Ay, y mi turco, a pesar de que también él de vez en cuando se echa sus cigarros, se queda aquí conmigo. Estamos saliendo para los que algún día visiten aquí. Aquí hay un restaurante cerca y aquí vamos a empezar a subir a ver qué tal, cómo nos va. Miren qué bonito. Qué lindo. Yo voy con mi sombrero porque está haciendo mucho sol. Adentro se sentía delicioso, pero aquí es diferente porque ya estamos afuera y hay demasiado calor. Hoy les vamos a mostrar parte de este museo. Este lugar es un museo, pero lastimosamente nosotros venimos en un día no adecuado en el cual estaban de feriado. Es decir, que las casas estaban cerradas, pero vamos a dar a conocer lo bonito que es también por fuera, porque fuera también hay un tipo de, bueno, diferentes monumentos representando a personajes grandes de la historia de Turquía. Recordemos que en la historia de Turquía antes no había presidentes. Turquía fue gobernado por lo que se le llaman los sultanes. Y los hijos de los sultanes sucesivamente eran los que gobernaban y así es que el sultanato nunca terminaba porque moría un sultán, ya venía el hijo a gobernar y así sucesivamente estuvieron por siglos, años, gobernando de esta manera. Aquí podemos ver diferentes estatuas. Las estatuas tienen una descripción abajo, el nombre de la persona a quien representa, el año, la fecha del nacimiento y el año de la muerte, ahí están. Y aquí también me llamó la atención este caballito que estaba. Recordemos que en la antigüedad, antes no existían lo que es los carros, los aviones, todavía en este tiempo de los sultanes, pues no existían. Entonces ellos cuando iban a pelear y gobernar otros países, pues los altos mandos iban a caballo, entonces los caballos tuvieron mucho que ver también en las conquistas, porque de esa manera es que ellos pues se movilizaban para otro lugar, pero si era por mar pues utilizaban barco. Como aquí Turquía, si se darán cuenta ustedes, en Turquía estamos llenos, bueno, estamos, muchas ciudades están a la orilla de lo que es el mar, entonces también tenían la oportunidad de ir por mar o ir por tierra. En esta ocasión pues tenemos los diferentes personajes aquí, como les decía, los grandes personajes líderes de Turquía que eran los sultanes, y aquí tenemos también la representación de lo que es el primer presidente de Turquía, que es el que miramos aquí, Mustafa Kemal Atatürk, que fue el primer presidente de Turquía y con él empezó lo que es la era democrática. Es decir, que antes no hacían todo este proceso para poder elegir a un candidato, a un presidente, el sultán. Era por descendencia que iban gobernando, pero con Atatürk ya cambió la situación porque él empezó un país democrático en donde las personas eran quienes elegían a sus gobernantes. Me llamó mucho la atención esta estatua, si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo vieran en persona, parece un hombre de verdad, solo que parece, Mohamed le llama el Tarzán de Turquía, así me dijo él que se le llamaba, así
los pelos, todo se mira como si fuera una persona real. Realmente yo me asusté de verlo ahí tan real. Pero fue bonita experiencia de ver, conocer estos lugares, estas casitas, a pesar de que no estaban abiertas, me encantó ver por fuera todo el diseño que tenían. Realmente fue algo espectacular. No perdimos el tiempo con Mohamed porque también compartimos con ustedes esta experiencia hermosa. Miren qué bonito la manera en que cómo se vestían antes los soldados para proteger al sultán. Y realmente es algo impresionante ver toda la historia que tiene Turquía y ver que parte de esta historia siempre sigue viva. Conozcamos un poco más de esta bella ciudad. Veamos un poquito más. Acompáñenos. Despeinada, disculpen ustedes, veníamos en el autobús y ahorita hay demasiado calor, ahorita ya estamos en la terminal, bueno, comprando el boleto Mohamed. Me encantó la terminal, de verdad, les voy a mostrar a ustedes, pero está súper linda. Ahorita, como hay demasiado calor, voy a hacer propaganda ya. Estoy tomando una spray porque siento que la spray es un poquito, pues, es menos dulce que las otras, entonces estoy tomando una spray para el calor. Y Mohamed sigue tomando su agua pura. Caminar y dar un tour, un pequeño tour, porque no dimos. Manisa es grande y hoy lastimosamente por ser un día feriado, entonces hay muchos lugares que están cerrados, entonces en lugar de que estén abiertos para poder dar a conocer a los turistas, están cerrados, entonces no pudimos ver varias cosas, entonces solo un poquito, pero yo creo de que los lugares de Turquía nunca se terminan de conocer, hay lugares muy hermosos. Manisa es uno de esos lugares, me encanta Manisa, solo que ahorita como ya es verano, está haciendo demasiado calor, entonces estamos aquí ya para retirarnos. Ya es tarde, lo que pasa es que ahorita porque por la hora y por verano anochece muy tarde, yo les decía a ustedes. Este chiquitito hermoso que viene ahí caminando, mira qué guapo, miren qué guapo, cómo camina de guapo. Ay, qué linda. Ahí lo están llamando. Y así es, amigo, como nos despedimos con esta vista hermosa, dándole gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que nos dio de poder disfrutar de esta maravillosa ciudad de Manisa. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado, que Dios les bendiga grandemente y acompáñenos siempre siguiendo nuestro canal, activando la campanita y suscribiéndose. Muchas gracias a todos ustedes y que Diosito me los bendiga. Bye.